Este sector es auspiciado por Tu Chairo Gusta Más con Doña Gusta. Ahora sí, comencemos con nuestra receta. El día de hoy, Doña Orti, tengo una sopita de maní espectacular. Ay, espero que te guste. Me va a encantar, pero yo quiero saber cómo vas a hacer esto y quiero que me cuentes tu secreto. Mi secreto infalible de todos los días de toda mi cocina es Doña Gusta. ¡Qué rico! Porque con Doña Gusta esta sopita de maní va a salir totalmente deliciosa. Deliciosa. Así es, porque este lunes yo voy a hacer esta sopita de maní y es momento de revelar el secreto de mi receta. Y es por eso que para que esta sopita tenga más sabor a costilla, siempre uso Doña Gusta, el caldo concentrado en polvo que le da más sabor a todas mis sopas. Y tú, ¿ya usaste Doña Gusta? Recuerda que con Doña Gusta tu sopa gusta más. Ahora sí. A ver, nos vamos con la recetita, por favor, receta en pantalla y vamos a ver qué ingredientes necesitamos para esta deliciosa sopa. A ver, necesitamos costillas, zanahoria, cebolla, ajo, arvejas, morrón, papas, fideos o macarrones, maní, papas fritas, perejil, Doña Gusta infaltable, orégano, pimienta y comino. Eso es. Hay una infinidad de variaciones. Cada familia, cada sector de Bolivia tiene una variación diferente de nuestra sopita de maní. Ya en todos los rincones de Bolivia se hace una sopa de maní. Pero hacen de diferente manera. De diferente Por ejemplo, hay otros que hacen con macarrón. Hay otros que hacen con arroz. En el oriente lo hacen con arroz, ¿no? Entonces, esta es una receta que originalmente ha sido hecha en mi casa, en mi familia, ¿ya? Si ustedes tienen algún secretito, avísenos también para poder mejorar cada vez más estas sopitas y estos platos bolivianos, que cada familia tiene su manera distinta y su toque particular, ¿no? Pero vas a hacer algo general para que todos en casa puedan Exactamente. Hacer esta sopita, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos maní. Okay. El maní, ¿ya?, vamos a llevarlo a una cazuelita a tostar para que bote su propio aceite que tiene. Por ¿ya? otro lado, tengo acá mi sartén con un poco de aceite que voy a colocar. Cebolla cortada en brunoise con cubitos pequeños, zanahoria, morrón. Y vamos a colocar 1 a 2 dientecitos de ajo. Vamos a sofreír nuestras verduritas. ¿Para qué? Para que exuden el sabor que tienen, para que boten todo ese aroma. Por este lado tengo mi costillita, mi caldo de costilla, que está cociéndose hace bastante tiempo. ¿Para qué? Para que la carne se suavice. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí viene el secreto de toda buena cocina para nuestros caldos, nuestras sopitas, Doña Gusta. Sí o sí, si no utilizo Doña Gusta, mi sopita no queda igual. Con Doña Gusta, la sopa gusta más, ¿verdad? Ahora sí, todo nuestro sobrecito. Eso es, hasta la última gotita. Listo. Ahí vamos a realzar todos los sabores, ¿ya? Luego de que esto está sofrito, directo a nuestro caldito de costilla. ¡Ay, qué veloz eres, Guaguay! Rapidísimo, ¿verdad? ¿Ah? Súper rápido. Les decía, por este lado, miren cómo está botando todo el aceite, el maní que tiene, todo ese sabor. No hay que hacerlo crudo. No crudo. Ahora vamos a darles el secreto para que no duela la pancita. A veces cuando... Por favor, porque luego no sabemos cómo prepararlo. Exacto. ¿Qué hacemos? Tenemos acá el mismo caldo que hemos utilizado y estamos colocando el maní. Con cuidado. Echamos todo nuestro maní. Después de echar todo el maní, licuamos. Bastante cuidado que esto está caliente. Cuidado, te salpique, Doña Orti. De a poquito. Eso es. Con calmita. Está muy fuertecito esto. Ahí. Y mientras vamos haciendo eso, si no tienes tiempo de hacer una sopita, pues, ¿cuál es tu secreto? Pues, Ajinomen, porque con Ajinomen tienes la posibilidad de hacer esta sopita en solo 3 minutos. Porque a veces tenemos muchas cosas que hacer en casita, así es, tenemos tantas cosas que hacer. Y llegó el momento más delicioso del programa, porque puedes ya está con nosotros la riquísima sopa Ajinomen. Ajinomen tiene la combinación perfecta de exquisitos fideos y sazonador con ese saborcito de casa que tanto nos gusta a todos los bolivianos. Hay de pollo picante, pollo con verduras, carne picante, de costilla, de gallina, de todo. Y a mí me encanta la sopa de maní, la picante, la esa de Ajinomen. Porque es tan rico, Ajinomen. Exacto, aquí te invitaré, Doña Arti, Ajinomen, para que vayas tomando. Les decía, vamos a ir licuando ahora. Hoy sí. Hoy es día de sopas. Día de sopas. École. Toda nuestra pasta. École. Mira lo que se avecina, a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando.
esta pasta nuevamente a nuestro sartén. Vamos a colocar todo esto. ¿Para qué? Para que siga cociéndose. Miren, toda esta pastita, me voy a ayudar con esta cucharita. Y vamos colocando toda la pasta del maní. Ahora sí vamos a terminar de hacer cocer. Después de que esto esté mucho más oscuro, vamos a colocar a nuestra sopita, nuestro caldito. Ok. ¿Ya? Así ya no nos duele la pancita. Exactamente. Eso es. ¿Les parece si nos quedamos aquí? Después, cuando esto incorporemos a nuestro caldo, vamos a colocar nuestros macarrones, nuestros fideitos que están retostados, junto con la papa y la arveja. ¿Ya? Cuando la papa ya esté cocida, significa que todo lo demás ya está cocido. Ya está. Algo ¿verdad? Importante, tienes que estar ojo al charque con tu sopa de maní, porque empieza a hacer burbujas. Exacto, burbujas. Y luego vas a hacer desastre y medio en la cocina. Verdad, eso es. ¿Ya? École. Y estamos entonces, miren cómo se va desprendiendo de la misma olla, significa que nuestro maní ya está cocidito, ¿verdad? Está comenzando a estar cocido. Estamos, volvemos luego con la segunda parte cuando coloquemos el fideo, cuando coloquemos los demás ingredientes y sazonemos. ¿Les parece bien? Mientras tanto vamos con los chicos. Richard, Vania, ¿qué tenemos con ustedes, Huawei? Este sector fue auspiciado por Tu Chairo Gusta Más con Doña Gusta. Sí, todos los días tienen que ser el día del amor. Todos los días tenemos que dar un beso, un abrazo, no solamente a la enamorada, sino a los papás, si tenemos la dicha de tenerlos, a los hermanos, a toda la familia, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vénganse por aquí, miren cómo está nuestra sopita de buena. Volviendo a nuestra receta, ¿se acuerdan lo que hemos hecho? Hemos licuado el maní con un poco del caldo, hemos utilizado Doña Gusta. Si es que usted se ha perdido tal vez algún detalle, algún paso que hemos hecho en nuestra receta del día de hoy, nos puede encontrar en Facebook, la revista Al Día, y ahí va a poder encontrar todos los detalles del paso a paso y sin ningún secretito, ¿ya? Entonces, tenemos que dejar que esto se cocine. Cuando ya está cocida la papa, significa que todas nuestras verduras ya están cocidas. Estamos tranquilos con eso, estamos bien con nuestra recetita. Vamos con un corte, quédense con nosotros. Nos vemos. ¿Qué tenemos que hacer? Nuestra sopita ya está hecha. Infaltable unas papitas fritas aquí encima. Espectacular. Aprovechando esto, quiero mandar por favor un beso, un abrazo a mi prima Yarmila Sandoval, que ha estado de cumple. Primita hermosa, espero que la hayas pasado bello. Ya voy a tener tiempo de ir por allá. ¿Sí? Entonces, importante recalcar, no puede faltar día a día en mi cocina, Doña Gusta. Ha sido el ingrediente principal, el artífice importante de esta sopa deliciosa de maní. ¡Qué delicia! Así que ya de saben, costillita, ¿no? De costillas. Si saben, si quieren hacer una sopa de maní, no puede faltar Doña Gusta, ¿verdad? Vamos a probar. Por favor, claro que sí. Aquí tiene la sopita. A ver, chicas. Adelante. Señora, señorita. Doña Orti, señorita. Pruebe, por favor. Mira, por favor. Está muy flaca. Come. A ver, vamos a probar la mano de Manolito en la sopita de maní. Tienes que bailar. Tus ojos han brillado de esta guagua. Así que estén abiertos. Eso, y todos en casita cantamos el lunes. Pero tenemos que tener ganas y energía. Agradezca por este fin de semana que arranca y que es muy distinto a quejarse en el inicio de semana. Exactamente. Señores, buen fin de semana. Buena semana. Chao, lunes. Que hayan pasado un fin de semana. Que tengan linda semana. Chao.